Raza Gusserat, hablemos de sus cuernos. Esta raza se caracteriza por sus cuernos en forma de lira, la cual se puede retirar o conservar. Desde un inicio, los cuernos de esta raza cebú los ha utilizado para sobrevivencia con otras especies, denotar fuerza y poder alimentarse. Los cuernos pueden demostrar rudeza, pero esta raza cebú es muy dócil. La cornamenta se desarrolla según la línea genética. Los provenientes de la India presentan cuernos de mayor longitud y grosor, porque se han desarrollado en ambientes más rústicos. El cuidado de terneros de esta raza cebú se realiza desde pequeños, para que no se lastimen entre sí, y se espera que el desarrollo de la cornamenta sea en forma de lira. 57 centímetros puede medir la cornamenta a los 5 años. A los 24 meses puede medir 18 centímetros, y el surgimiento inicia aproximadamente a los 2 meses de vida. Para resaltar la cornamenta, en ejemplares utilizados en exhibiciones, los ganaderos le pintan los cuernos. La ventaja de que los ejemplares de esta raza crezcan con la cornamenta es que pueden adaptarse a las explotaciones ganaderas, lo que algunas personas pensarían que es imposible debido a la extensión de los cuernos de esta raza cebú. La raza Gusserat es la raza con mayor adaptación y rusticidad a climas tropicales. En conclusión, sus cuernos no causan daño debido a que es una raza cebú muy mansa.